Ven a ver mi pelea este próximo 17 de diciembre en el gimnasio de usos múltiples de Tuxtepec, Oaxaca. Con el permiso de la presidencia, diputadas y diputados, medios de comunicación, ingeniero Jorge Carrasco Altamirano, secretario de la SEDAPA. Debemos fortalecer y apoyar a nuestras instituciones, pero ¿cómo hacerlo cuando se alejan de los principios y cuando se le da la espalda al pueblo? Sus estadísticas, todas las de un Oaxaca feliz, no corresponden al clamor de los campesinos, de los cafetaleros, de los ganaderos y de los pescadores. En todos pareciera que el campo y la acuacultura son ejemplo mundial, pero son demasiadas las organizaciones productivas que lo culpan a usted de que hoy el campo esté agonizando, de que el campo oaxaqueño esté muriendo. No se generaron convocatorias amplias y de fácil acceso para los productores, tanto de agricultura, ganadería y acuacultura. Ya nada más faltaba pedirles el certificado de defunción para poder aspirar a estos beneficios. No se logró tecnificar al campo y no se otorgaron apoyos para aumentar los sistemas de riegos en las regiones donde hay el potencial del agua. Muchos señalamientos sobre el desvío de recursos de programas federales y estatales que eran para los campesinos, pero terminaron en manos de organizaciones sociales afines al gobernador y a sus funcionarios. Ya decía mi amigo el diputado Gustavo Marín, que por cierto me quitó la premisa, que muchos se enlistaron en el siniestro del maíz, donde entre comillas sembraron maíz y cosecharon puro chile o yuca, y eso se llama desvío de recursos. De esa manera habla la gente de allá abajo, la gente del campo, aprendiendo a elevar la voz en esta casa del pueblo, la casa de todos. Los datos del CONEVAL señalan que en Oaxaca, en el primer trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016, el valor de la canasta básica creció más que los ingresos laborales de las familias. Eso fue lo que ustedes dejaron: más pobreza,
incertidumbre, deuda y abandono. Estos incrementos, los de ustedes como funcionarios, son los más altos que se han visto, y el ingreso que obtienen los trabajadores. Por el contrario, cayó mucho más bajo.